El Ayuntamiento de La Paz, a través de la Policía Municipal y la Dirección de Justicia Cívica, atienden los reportes y denuncias de maltrato animal que la ciudadanía realiza a través de la APP La Paz, y en caso de comprobarse una omisión por parte del propietario o persona alguna, el juez determina la multa a imponerse, señaló la alcaldesa Milena Quiroga Romero. Mencionó que los casos que se han presentado son de abandono de la mascota, maltrato, insalubridad, lesiones, privación de la sombra, agua o alimentos, o incitarlo en contra de otra persona. La multa que se implementó, tengo entendido que es lo que, de acuerdo a la falta administrativa, es lo que puede interponer el juez. Si se considera que se quedó corto, bueno, es algo que vamos a analizar, y si hay modificaciones que se puedan presentar, pues con gusto las haremos. Pero sobre todo es muy importante que sepan todos que estamos atendiendo las denuncias, ¿no? Hemos estado haciendo una atención y le hemos estado dando seguimiento a los reportes que llegan con esta unidad que se dio ya a la policía para el tema de maltrato animal. La verdad es que ha tenido bastante trabajo, y sobre todo eso hemos estado dejando en claro a la ciudadanía que es factible su reporte, que le estamos dando seguimiento y que las multas se hacen llegar. De hecho, hubo uno de los dueños de uno de los casos que se presentaron que sí manifestó y dio el comprobante de que lamentablemente el animalito pues estaba ya en muy malas condiciones de salud, que tenía por ahí una enfermedad. Pero bueno, hay procesos que se pueden seguir ya después de que le manifiestan a un propietario cuando hay alguna presencia de enfermedad, o sea, no dejarlos morir de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, eso es, espero que con estas acciones que estamos llevando a cabo, pues le quede claro a la ciudadanía de que definitivamente tenemos que cambiar nuestra cultura de cuidado animal. Son animalitos, sienten, y es importante que cada uno de nosotros seamos responsables. Si es que tenemos un animalito en casa, dos o tres, tenemos que actuar de forma responsable, no dejarlos en la calle o pensar que no comen o que no beben agua, ¿no? Entonces, afirmó que se continuará trabajando para generar en la ciudadanía la cultura del cuidado de los animalitos.